mañana pasamos a otro tema con Pablo Adelante. 9:14, efectivamente, en estos momentos Bruno Zaretti está siendo formalizado en tribunales. Esto son imágenes hace instantes por el delito de lesiones graves, luego de que un amigo de 31 años, el señor Ricardo Callejas, abogado, denunciara que Bruno lo habría intentado atropellar en un altercado que terminó con el mismo Ricardo Callejas sobre el capó. Bruno Zaretti, integrante del grupo H Bahía, todavía él sigue haciendo algunos eventos en discoteca, sigue apareciendo en algunos medios de comunicación por su trabajo precisamente en el baile. Él fue precisamente denunciado por Ricardo Callejas, un amigo de él de ya aproximadamente 6 a 7 años. Ahí estamos viendo imágenes que en estos momentos nos están llegando de Bruno Zaretti, que va a ser formalizado en tribunales. Tenemos un completo informe de cómo ocurrieron los hechos y por qué razón Bruno Zaretti habría actuado de esta manera, tirándole el auto encima a un amigo. Imágenes exclusivas del hecho a continuación. Perdón, me voy a matar, en serio, me querís matar, ¿eso querís? Tenía aquí, tengo acá una fisura en el cráneo que llega hasta por acá atrás y que aquí tenía abierto y sangraba por todas partes. O sea, estamos hablando de lesiones como una fractura de cráneo. O sea, que hay personas que pueden morir por eso. ¿Por qué me haces venir para acá a perder el tiempo? Va a ser tan interesante. Miente con que hay un carrete. Acá hay un hecho que es grave, que tenemos que averiguar por qué ocurrió y por cuál es el motivo de defensa. Lo veo como una persona muy solitaria, bastante trastornado. Un video que muestra supuestamente a Bruno Zaretti manejando su auto a toda velocidad mientras un amigo suyo iba arriba del capó. Imágenes que serían parte de las pruebas presentadas a la justicia de una situación que fue descrita en distintos medios de comunicación, los cuales informaron que el popular bailarín de Che, Bruno Zaretti, será formalizado por lesiones graves en contra de un amigo, al cual habría arrastrado por varias cuadras sobre el capó de su auto para luego dejarlo caer. Avanza a mucha velocidad conmigo encima. Yo agarrado una sola mano con el teléfono en la otra, se pone a hacer virajes bruscos, avanza a mucha velocidad, frena en seco. En el fondo trataba de todas formas de sacarme de arriba su capó, que era lo que más le importaba en ese minuto. Todo se remonta a hechos ocurridos en enero del año pasado y que aparecen en una solicitud de audiencia dada a conocer en la página del Poder Judicial, donde entre otras cosas se relata en detalle el cómo habría ocurrido un altercado que recién hoy está saliendo a la luz pública. Saliendo el imputado desde los estacionamientos del edificio y continuando la marcha del vehículo por la calle y con la víctima arriba del capó con riesgo a causar un accidente y a sabiendas de que podría caerse la víctima desde el vehículo. Fue una denuncia que, según consta en Glamorama, que fue el sitio que lanzó el reportaje, que fue la fiscalía la que de oficio empieza una investigación porque había un lesionado grave. Entonces, cuando hay lesiones graves de una persona, obligadamente la fiscalía tiene que iniciar una investigación, esa persona haga una denuncia o no. Entonces, yo creo que aquí hay algo de verdad detrás. Obviamente, hasta que la justicia no determine lo contrario, no se puede determinar qué es lo que pasó. Bruno Zaretti será formalizado el próximo martes por lesiones graves en contra de Ricardo Callejas Caballero, un abogado de 31 años que habría sobrevivido a un intento de atropello del conocido bailarín brasileño. Nunca me esperé que llegara a ese nivel, jamás en la vida. Uno siempre tiene un pequeño roce, grandes roces, y en su caso tiene un problema de trastorno de personalidad, de bipolaridad, que no se trata, que lo sabe su familia, lo sabe todo el mundo, o sea, los que lo conocen. Callejas dijo estar muy afectado y aún tratando de entender la actitud de Bruno, quien no habría dudado en tirarle el auto encima cuando estaban teniendo una discusión en las afueras del domicilio del conocido bailarín. Este personaje se pone a grabarme y cierra los vidrios y se pone a gritar que yo le controlo la vida, que no lo dejo vivir, que aquí, que allá. Y yo, siguiendo el drama, me tiré un poco el auto encima, siguiendo el drama, pongo la mano en el capó, como no me lo vaya a tirar encima, y me pongo a grabar y le digo, oye, me haces venir hasta acá, a perder el tiempo, a ser tan interesante. De hecho, quedaron registros de videos. En el primero podemos ver parte de la discusión que ambos habrían tenido. ¿Qué dijiste? ¿Por qué me haces venir para acá a perder el tiempo, para ser tan interesante? Miente con que hay un carrete. No. De verdad me voy a matar, en serio, me querís matar. En serio me querís matar, eso querís. Y en el segundo vemos a Ricardo sobre el capó de un auto. Según su testimonio, quien conduce el vehículo es Bruno, aunque en las imágenes no se puede comprobar que es él quien va al volante.
Tal como contó en Glamorama.cl, Ricardo se habría enojado luego de que Bruno le hiciera ir a su casa para salir a una fiesta, pero al parecer el brasileño cambió de opinión a último momento y decidió ir solo para otro lado. Por lo mismo, Ricardo se puso enfrente del auto para pedirle explicaciones. ¿Por qué me haces venir para acá a perder el tiempo, para hacerte lo interesante, mientras con que hay un carrete? Al verse con poco espacio entre la reja del lugar y el auto del bailarín, decidió subirse al capó. Tal como muestra el video que supuestamente Bruno Zarate habría grabado desde dentro del auto, él no se detuvo y el joven abogado, que claramente lo estaba pasando mal, no se pudo bajar. Lo que siguió también fue relatado por el mismo ex amigo de Bruno y fue la peor parte. Y ahí se pone a, claro, avanzar con el auto y escucho la reja, que ya estaba abierta. Y no me quedó otra opción. La opción era muro de cemento, jardinera de cemento, debajo del auto o encima del auto. No hay otro. Abajo del auto no me voy a meter, claramente. Entonces, claro, avanza a mucha velocidad conmigo encima. Yo agarrado una sola mano y con el teléfono en la otra. Se pone a hacer virajes bruscos. Avanza a mucha velocidad, frena en seco. En el fondo trataba de todas formas de sacarme de arriba su capó, que era lo que más le importaba en ese minuto. Y en una de esas lo logró, frenó muy fuerte, me dijo, bájate. Y yo, no me voy a bajar, o sea, tu cara de diabólico y la situación que se estaba dando, me tienes que estar molestando, le dije, no puede ser. No me pienso bajar, bájate tú, le dije. Y ahí sí, porque si yo me bajo, me atropella de vuelta quizá. ¿No te vas a bajar? No, no me voy a bajar, le dije. Me hice un poco el choro. Y aceleró muy fuerte. Y ahí se puso a hacer unos virajes ya bastante bruscos hasta que me botó. Y reboté de cabeza y quedé inconsciente. Y él no se volteó ni siquiera a mirar si yo había quedado vivo o no. Se fue directamente y se escapó. Ricardo Calleja solo quiere que se haga justicia y Bruno Zarate pague lo que supuestamente habría hecho, pese a que llevaban una amistad de 4 años, que incluso se puede comprobar en las redes sociales, donde aparecen juntos en distintos eventos y actividades, como ir al gimnasio. El suceso que ocurrió el 13 de enero de 2019 dejó al joven abogado con una contusión de cráneo, fractura frontal de cráneo complicada, fractura nasal, herida supraxilar izquierda y herida contuso cortante en cuero cabelludo, además de una erosión lumbar. No puedo escuchar música, no puedo leer, no puedo ver tele, 2 meses. No puedo hacer deporte, no puedo trabajar, no puedo ni siquiera oler ni comer cosas ricas. Entonces trata tú de seguir adelante así como de esa manera. Yo de verdad tuve que unas cosas como una especie de terapia zen para llegar a donde estoy ahora. Y me tuve que poner los pantalones conmigo mismo. A 1 año de lo ocurrido, fue la propia fiscalía la que solicitó la formalización del bailarín, que se efectuará la próxima semana, tras llegar a la conclusión de que los hechos revisten de carácter de delito. Bueno, llegaron los carabineros a tomarme la declaración, yo estaba en la UTI, estaba sedado completamente, balbuceaba la declaración y omití el nombre de Bruno, porque estaba sentado al lado mío. Llamamos a Bruno Zarate para que diera su versión de lo ocurrido, pero no quiso referirse al tema en ninguna de sus aristas, ya que dijo que todo lo hará en privado y con su abogado. O sea, estamos hablando de lesiones como una fractura de cráneo. O sea, que hay personas que pueden morir por eso. Aparte de otras fracturas en varias partes del cuerpo. No es simple porque no es solo que lo atropelló o que lo pasó a llevar, sino que lo arrastró, según dice el procedimiento, lo que dice el expediente, es que lo arrastró por varios metros para después dejarlo caer. Posterior a una discusión, además. O sea, yo creo que tiene todos los ingredientes como para hacer un caso bien, bien complejo en la fiscalía. El martes, en la formalización, vamos a escuchar todos los detalles, porque ahí en la lectura de cargo se lee todo el relato de los hechos. Entonces ahí yo me imagino que vamos a conocer los detalles completos y la versión de Bruno, que es lo importante porque no la tenemos hasta ahora. Lo cierto es que el relato de cómo habría ocurrido la pelea entre Bruno y Ricardo deja en evidencia que no fue nada simple y fue subiendo de tono a medida que pasaban los segundos. Y es que al parecer Bruno Zarate habría querido dejar la discusión apretando el acelerador de su automóvil, o eso es lo que se desprende del relato que publicó el Poder Judicial. Realizando a gran velocidad maniobras bruscas al volante, lo que ocasionó que en la intersección de calles Jerónimo de Alderete con las Gualtatas, en la misma comuna, la víctima cayera a la calzada, golpeándose la cabeza contra la acera, quedando tendido en la calle, perdiendo el conocimiento. De todas maneras, la información impactó al medio artístico chileno, debido a que pocas veces hemos visto al bailarín involucrado en hechos de este tipo, aunque el año pasado fue criticado cuando él mismo se grabó andando en un auto a 200 kilómetros por hora. Yo quiero saber si anda, anda.
tengo entendido que Bruno se ha caracterizado por tener como un carácter bastante impulsivo, al igual que muchos brasileños que han llegado a nuestro país de aquella época de la Che. Y claro, o sea, recuerdo que incluso una época donde se habló de la cirugía y a Bruno le molestó bastante. Yo tuve también un altercado con él, que una vez en el matinal donde yo trabajaba se dijo que él se había operado, un doctor lo dijo, me llamó, me dijo que me iban a demandar con un nuevo abogado, entonces, y me subió y me bajó. Entonces yo creo que él tiene, es bastante impulsivo, por lo tanto no me extraña lo que está ocurriendo hoy en día con este procedimiento judicial en cuanto a lo que le están acusando. A lo mejor en un momento de calentura provocó esto, pero yo creo que también tenemos que escuchar la versión de él, o sea, si es verdad lo que están imputándole, qué dice el amigo. El fuerte carácter del bailarín de 33 años es conocido por los periodistas de espectáculo, y aunque alguna vez tuvo un altercado en una discoteca defendiendo a su polola de entonces, Vesta Lac, esta nueva polémica podría afectarle mucho más de lo que pensamos. Según esto es un manejo de él, según cómo lo relate él, según cómo lo diga él, cómo lo cuente él. Yo creo que siempre uno puede manejar este tipo de situaciones con la verdad, con lo que él tenga que contar, cómo lo tenga que contar, y siendo honesto, y en base a eso, no sé, pues la gente juzgará y la gente verá cómo va a afectar su popularidad. Ricardo Callejas asegura que no tiene nada que esconder y por lo mismo será parte de la audiencia, ya que espera que los gastos que tuvo en su recuperación sean costeados por Bruno y sobre todo que pida perdón. Y hasta hace un mes seguía diciendo, claro, yo tengo que pagar la clínica, tengo que hablar con mi abogado, pero ¿quién me paga el capó?, me dijo. Y yo, no, con una persona así no puedo tratar, la verdad, el nivel de materialismo, y vamos a comparar mi persona, mis gastos clínicos de ley de urgencia con un capó rayado. Porque él mismo decidió avanzar conmigo sobre el auto. No, entramos ya a un juego de irregularidades mentales que yo no entiendo. ¿Qué provoca que uno termine tirado sobre el capó de otro auto? ¿Qué provoca que Bruno haga andar el auto? O sea, son tantas interrogantes finalmente. Entonces, es bastante complejo. Es una acusación muy grave. Yo creo que acá hay una historia sin contar y no sé si ambas partes quieran contarla. Una situación judicial que ha llamado mucho la atención y que está afectando la vida del conocido bailarín de Che, el cual fue acusado de haber agredido a un amigo, uno con el cual tendrá que verse las caras el próximo martes en los tribunales de justicia para aclarar públicamente los hechos que protagonizaron. Ahí está el completo informe de lo que ocurrió precisamente en enero del año 2019, cuando Bruno Zaretti precisamente le habría tirado el auto encima a Ricardo Callejas, abogado, amigo de él durante algún tiempo. Pancho Sanfurgo se encuentra en estos momentos en el Centro de Justicia porque Bruno Zaretti ya llegó y Ricardo Callejas también. Adelante, Pancho. Sí, de hecho se está llevando a cabo ya la formalización al interior de la sala 903 del cuarto juzgado de garantía. Existe prohibición expresa del tribunal de hacer transmisiones al interior de la sala. Se pidió que la prensa se retirara, pero ya está Bruno escuchando cuáles son los cargos por los que se le formalizan, que en este caso es el delito de lesiones graves. Que no es menor porque arriesga una pena de hasta 5 años de prisión efectiva, va desde los 541 días hasta los 5 años en el caso de lesiones simplemente graves, y que es el caso que denuncia precisamente Ricardo Calleja. Recordemos que Ricardo Calleja habla de distintas lesiones que sufre él: una fractura frontal de cráneo, una fractura nasal, una herida supraciliar izquierda, herida contusa cortante en el cuero cabelludo. Es decir, recordemos que él dice que tiene un corte desde aquí hasta atrás y que sangró mucho, todo esto producto del atropello que sufre por parte de Bruno Zaretti, con quien él mantiene una relación de amistad, dice él, de muchos años. Ellos son amigos hace muchos años, y que en el contexto de esta amistad y esta reunión que se iba a dar y que después no se dio, él llega a la casa y ocurre lo que relatábamos en el video, o lo que se veía en el video, ¿no? Que le dice, bueno, me hiciste venir hasta acá para llamar la atención, y finalmente termina Calleja sobre el capot del auto, con Bruno grabándolo también y acelerando. Ahora, por su parte, Bruno dice que esto es todo falso.
falso, que él tiene las evidencias necesarias, los videos necesarios, los correos necesarios donde presuntamente el propio Ricardo Calleja reconoce que esto no fue así. Sin embargo, ha decidido esperar hasta que termine todo este proceso legal para, según él, el mismo ir hasta los medios y aclarar lo ocurrido. Dígame. Pancho, ¿qué sería falso? ¿El que él se subió arriba del capot? ¿El que Bruno trató de avanzar con él cerca de 70 kilómetros aproximadamente? Porque estamos viendo imágenes de Bruno al interior del vehículo. Alguien lo graba, que me imagino que es Ricardo Calleja, sobre avanzando. El capot. Avanzando. Incluso en un momento se ve la imagen de Ricardo Callejas, que al parecer es el video de Bruno, o a menos que él le haya puesto en modo sí. selfie, en donde, ahí está, donde se ve a Ricardo Calleja avanzando en el mismo capot con cara de desesperación, Pancho. Sí, lo que pasa es que Bruno ha dicho que no va, que él tiene pruebas. Sí. Y que él tiene pruebas de que estas denuncias de lesiones graves no serían tan así como Ricardo Calleja las plantea. Ahora, estas pruebas él ha dicho que las va a exhibir todas, que tiene correos en que supuestamente el propio Ricardo Calleja reconocería que básicamente aquí hay un poquitito de... se le puso un poco de color o que se está alimentando un poco más de la cuenta, que lo tiene en correos y que tiene los videos necesarios para probarlo. Eso lo va a hacer, según él, después de que termine el proceso judicial, en que espera por lo menos sus abogados que pueda existir salidas alternativas, que las salidas alternativas pueden tener que ver con la compensación económica o con una suspensión condicional del procedimiento, dependiendo de que sean ciertas condiciones legales para aquello. Después de eso, él mismo dijo que va a acudir a los medios y mostrar toda la evidencia. Pancho, te aporto más datos. El día viernes, el mismo Bruno Zaretti, a través de su cuenta de Instagram, hace una historia en donde hay un comunicado que él mismo realiza. Y dice el comunicado: me han pedido que hable mucho del tema, dice Bruno Zaretti, y la verdad es que aunque quiero aclarar todo, no puedo. Pero sí tengo pruebas como videos y conversaciones de esta persona que desmiente todo lo que dice de mí. No puedo decir y mostrar nada, ya que hay un juicio en proceso y mi abogado me lo prohibió. Estoy tranquilo y les digo que una vez que el juicio termine, que debe ser dentro de las próximas semanas, yo personalmente voy a hablar con cada medio y mostrar cada una de las pruebas. Y al parecer lo que quiere Ricardo Calleja, Pancho, es que le paguen el copago de la clínica. Que eso es algo que él se lo habría mandado al mail y algo que el mismo Bruno Zaretti no ha querido hacer. Sí, yo precisamente me refería a ese comunicado, una especie como de comunicado de prensa que emite Bruno Zaretti en su Instagram. Diciendo que básicamente él tiene los correos necesarios. Terminó la audiencia. Esperemos un segundo. Ahí vamos a. Debería salir Bruno y Ricardo, ¿no? A Bruno a la salida. Sí, debiera salir. Vamos a esperar si podemos tomar las impresiones. Maquita, déjame pasar para allá. Ahí está, ya va saliendo. Vemos cómo se va moviendo Bruno. Está conversando con su abogado. Va a salir en este minuto. Ojalá hable Bruno, ¿ah? Sí, viene acompañado de su abogado. Bruno, si puedes conversar, por favor. Tú dices que tienes evidencia, Bruno, de que desmiente todo esto. ¿Tienes evidencia? Por favor. ¿Se aceptó, abogado, la salida de la suspensión condicional, abogado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Abogado, Bruno. Voy a bajar y hablamos. Ah, el abogado va a hablar abajo. El abogado, que estamos todos. Qué bueno. Bruno, suspensión condicional del procedimiento. Abogado, dijiste que tenías evidencia, Bruno, que desmiente. No, Bruno Zaretti, Pancho, entendemos que ha sido por recomendación de su abogado. Sí, dime. Claro, Pancho, bueno, ahí vamos a tratar de conversar con el abogado, también con Bruno Zaretti, que él dice a través de un comunicado que una vez que termine esta formalización, él va a poder mostrar videos y va a poder mostrar realmente lo que ocurrió. Pancho. A ver, finalmente, ¿qué ocurrió? ¿Tomaron la salida de la suspensión? Sí, se tomó una suspensión condicional, efectivamente, consistente en dos tipos de medidas, una de carácter económico, otra de carácter personal, digamos, que tiene que ver con la prohibición de acercamiento a la víctima,
cuanto a la condición de carácter económica, está consistente en $1.000. Este es un acuerdo, insisto en esto, que se llega con el Ministerio Público, ya no es personalmente con la víctima, digamos. Esto consiste también en, o sea, los efectos que tiene esto es que es una forma de término, una salida alternativa al juicio, es decir... Esta salida no implica el reconocimiento culpa, ni que haya participación, acá, ¿no? Y esto quiero ser claro y quiero insistir en esto, mi representado no asumió responsabilidad de los hechos. Aquí no se llegó a una etapa procesal de enjuiciamiento tampoco, por lo tanto no se virtió prueba al respecto. Asimismo, esto conlleva que los hechos no fueron acreditados tampoco. Y por lo mismo se mantiene aún la inocencia de mi representante. ¿Abogado, usted buscaba una salida alternativa en este caso? ¿Abogado, se buscaba una salida alternativa? Bruno, después de esto tú dijiste que tenías evidencia precisamente respecto a esto y que tú te ibas a acercar a los medios. Lo dijiste en tus redes sociales, Bruno. Simplemente el Ministerio Público la propuso, esta parte acogió su derecho y acogimos esta forma de término anticipada. Robin. Pancho entonces aceptó una salida alternativa, se prohíbe el que Bruno Zaretti o que el mismo Ricardo Calleja se acerque el uno con el otro, también va a haber un pago económico al respecto, que imagino que tiene que ver con este copago de la clínica que habla precisamente Ricardo Calleja, así que en ningún momento Bruno Zaretti asume la responsabilidad de los hechos, de lo que se habría grabado. Estamos a la espera también de que Bruno Zaretti nos pueda dar algún tipo de declaración. ¿Cuál es el contexto de lo que ocurrió o cómo ocurrió esta situación? Bueno, en enero, mismo Ricardo Callejas comenta que tuvieron una discusión con Bruno Zaretti. Ese mismo día llegaba un amigo de ellos que se llama Alex Consejo desde España, ex integrante de un reality. Y ahí precisamente, a raíz de una fiesta que iban a participar, uno de ellos decide no ir. Pancho, sigue hablando el abogado. Así es, esto es efectivo. Mi representado no asume la responsabilidad de los hechos. Tampoco insisto en esto, no se llegó a una etapa de donde se hiciera una valoración de la prueba. No se presentó prueba al respecto. Simplemente. Permiso. Bruno. Ya. Bueno, ahí está. Bruno, Alfredo, se va Bruno, se va muy rápido. Se va corriendo Bruno. A ver, muchachos, básicamente lo que ocurre y lo que explicaba el abogado. Y corresponde al acuerdo de la salida de alternativa de la suspensión condicional del procedimiento. ¿Esto qué significa? El procedimiento o la causa legal en contra de Bruno Zaretti se suspende bajo condiciones. Eso es una salida condicional. ¿Cuáles son las condiciones? No acercarse y pagar $1.000.000. Vamos a escuchar ahora. La suspensión condicional que tiene que ver con una naturaleza económica y también se proponen condiciones que tienen que ver con una naturaleza ya más personal, del ámbito personal de esta. En este caso, esta fue la prohibición de acercarse, lo cual a nosotros nos parece totalmente correcto, también es lo que quería mi representado. Y a su vez también se acuerda con el Ministerio Público el pago de una, no es una indemnización, sino que es el pago de una suma de dinero, digamos. ¿Cuánto es esta suma? Fue $1.800.000. ¿Se copagó la clínica que decía señor Calleja? La verdad que entiendo que tiene que ver con gastos médicos del señor Calleja, lo cual nosotros no tuvimos inconvenientes en acceder a acogernos a ello también. Ahora, esta suspensión condicional, se entiende que en un año más nos vamos a tener que encontrar aquí. ¿Qué va a pasar de supuestamente? No, eso no es efectivo. La suspensión condicional, como dije antes, es una forma de una salida alternativa que provee nuestro Código Procesal Penal, que consiste en que si se da el cumplimiento de ciertas condiciones durante un cierto lapso de tiempo determinado, en este caso de un año, al cabo de este y habiéndose cumplido las condiciones, se pone término automático a la causa, es decir, el tribunal procede a dictar el sobreseimiento definitivo de ella. Esto significa que la causa termina y mi representado, tanto el día de hoy como el día de mañana, seguirá siendo inocente por esto. ¿Su nombre completo, abogado? Juan Enrique Urrutia Rivas. Son las palabras... Abogado, si podemos conversar, estamos en vivo para contigo en la mañana, las últimas preguntas. Acá, abogado, hacia acá. Me voy a cruzar, disculpen. Abogado, Bruno en sus redes sociales dijo que él tenía pruebas
videos, correos que desmienten lo que dice el señor Calleja, que las iba a hacer llegar a la prensa. ¿Usted conoce estas pruebas? ¿En qué consisten estas pruebas? Y si él no admite la responsabilidad, ¿qué fue lo que ocurrió por parte de la versión de su representado? Eso es efectivo también. Nosotros, si bien, y lo vuelvo a repetir, no llegamos a una etapa de enjuiciamiento propiamente tal, no se llegó a una audiencia de preparación de juicio oral, no fue necesario rendir las pruebas que tenía tanto esta parte como me imagino también el Ministerio Público, que en este caso, luego de una lectura de la carpeta investigativa, nos hacen presumir que no era prueba tampoco suficiente para lograr una sentencia condenatoria, digamos. Pero más allá de eso, el Código Procesal Penal, como lo dije anteriormente, provee ciertas salidas alternativas que se pueden dar en cierto tipo de delitos. Pero esas pruebas, dice Bruno, que desmienten. ¿Qué es lo que desmiente? Porque el señor Calleja habla de lesiones en el cráneo, etcétera. Y que si desmienten, estas lesiones serían provocadas por otro motivo. La verdad que ese es un tema que no me voy a referir profundamente. Lo que sí puedo asegurar es que nosotros no es que neguemos rotundamente los hechos, simplemente creo que la forma por la cual la plantea la víctima en este caso no fue la manera en la cual ocurrió. Y eso es suficiente también para nosotros y para la tranquilidad de mi representante. Perfecto, muchas gracias, abogado. Ahí está. ¿Su nombre, abogado? Juan Enrique Urrutia. Juan Enrique Urrutia, finalmente, que nos decía que se llega a la suspensión condicional del procedimiento, que era lo que explicaba él, ¿no? Durante el periodo de un año no se puede acercar a la víctima, se paga un millón y fracción de pesos por el concepto de acuerdo económico, que sería probablemente o referiría a el copago de la clínica. Si se cumple todo esto en proceso de un año, queda olvidado todo el tema, pero esta suspensión condicional no implica asumir culpas, ni tampoco implica participación en los hechos, sino que es una salida alternativa en concordancia con el Ministerio Público, que en este caso está querellándose en contra de Bruno Zaretti. Perfecto.